Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de En Vivo PUC. Como saben, este es un espacio en el cual conversamos con distintos especialistas de nuestra universidad sobre temas de coyuntura. Y hoy día nos acompaña el profesor Jonathan Clausen. Él es el director de investigación del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina de la universidad y vamos a hablar de un estudio reciente que han realizado que busca medir el índice de bienestar multidimensional para el Perú. Bienvenido, profesor Clausen, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Rosario. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y también agradecer, por supuesto, al equipo de En Vivo. Gracias. Empecemos hablando de este estudio que acaban de presentar, el Índice de Bienestar Multidimensional para el Perú. Entiendo que estos son resultados que parten de un estudio nacional sobre el bienestar multidimensional en el país, y quería que nos contara un poco acerca de este estudio, qué cosa lo motiva y qué cosa es lo que busca aportar. Sí, gracias, Rosario. A ver, la historia de este proyecto es un poco, digamos, larga en cierta medida, porque empieza hacia mediados de 2018, como parte del interés del Instituto, el IDAL, el Instituto de Desarrollo Humano de América Latina de la PUC, que es el instituto de investigación más nuevo de la universidad, entonces el más reciente creación. Y una de las cosas que motiva nuestra agenda de investigación, uno de nuestros ejes de investigación, tiene que ver precisamente con la pobreza, el bienestar y la desigualdad multidimensional, ¿no? Entonces, el interés que teníamos nosotros como parte de nuestra agenda era aproximarnos, en el caso peruano, en primer lugar, a una visión más compleja, más completa sobre el bienestar, que además parte de un marco conceptual que es el que nosotros manejamos, desde el que partimos, que es el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, y a partir de eso es que generamos, digamos, esta iniciativa en alianza con el por entonces IOP PUC, hoy Pulso PUC, y fue que realizamos, digamos, esa encuesta especializada. Básicamente porque nos dimos cuenta que no existía información en profundidad sobre un conjunto de elementos y un conjunto de aspectos del bienestar que, teniendo nosotros, digamos, ciertas intuiciones y ciertas hipótesis de que podían ser importantes para las personas, no estaban reflejadas en las estadísticas que normalmente teníamos. Entonces, se realizó este trabajo de recolección de información, esta encuesta que se recogió, como digo, hacia finales de 2018, y eso ha dado lugar a una serie de, digamos, publicaciones que más bien culminan con esta publicación del Índice de Bienestar Multidimensional, que es un conjunto de boletines publicados en colaboración con Pulso PUC, acerca de distintos aspectos que van desde la capacidad de las personas para dormir suficientes horas al día, como su relación con el medio ambiente, su relación, digamos, con el temor y la violencia ante la inseguridad, su capacidad de agencia o su confianza en la capacidad para realizar cambios en su comunidad, entre otros aspectos que seguramente, digamos, mencionaré luego, ¿no? Y más bien es finalmente en este punto, digamos, este mes, que hemos llegado a esta última publicación de la serie de Bienestar Multidimensional con este índice que lo que busca dar es una mirada, obviamente es una mirada previa a la crisis del COVID, pero que nos parece importante porque nos muestra de dónde partimos y también porque pensamos que puede orientar la discusión de la reconstrucción del país post la pandemia del COVID y la crisis, ¿no? Muy bien, por si acaso, para quienes nos están viendo van a poder encontrar el link que lleva al índice, a esta publicación, en los comentarios de esta transmisión. Profesor Clausen, yo quería profundizar un poquito más acerca de esta perspectiva de análisis que están manejando ustedes. Tengo entendido que, según esta corriente de Amartya Sen, las dimensiones que se utilizan para evaluar la desigualdad, el bienestar y la pobreza, no toman únicamente en cuenta factores como los ingresos de las personas, ¿no? Sino que incluyen otras dimensiones que conforman el bienestar. Quisiera que nos explique un poquito más acerca de esta aproximación y por qué se elige esta perspectiva en este caso. Sí, Rosario, por supuesto. Como bien dices, una de las, creo que, bueno, Amartya Sen es un gigante, digamos, no solo de la economía, sino de otras áreas de estudio, pero creo que uno de sus aportes más importantes es
de alguna manera retrotraernos a aquello que es realmente relevante al momento de evaluar lo que él llama la ventaja o las desventajas de los seres humanos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que realmente nos interesa finalmente evaluar cuando realicemos juicios de valor sobre qué tan bien o qué tan mal le va a alguien? Y la crítica de Zen es una crítica a basarse principalmente en, digamos, objetos de valor o valores como, por ejemplo, los ingresos, que es lo que tú mencionas, ¿no? Que son métricas o son aspectos que son importantes porque la mayoría de las personas en el mundo vivimos en economías de mercado, realizamos transacciones en el mercado, pero lo que Zen propone, de manera muy resumida, para mencionarlo ahora, es, lo primero es fijarnos específicamente en aquello que las personas son capaces de ser y hacer, y no principalmente o únicamente en aquello que tienen, que eso es un primer aspecto. Y el segundo aspecto que es bien importante es reconocer que hay un conjunto de cosas, un conjunto de dimensiones, diríamos nosotros, que son importantes para la vida de las personas, pero que no se transan en los mercados, no se compran y no se venden como uno compra o vende alimentos u otro tipo de bienes y servicios, ¿no? Entonces, es precisamente por eso que consideramos que esta es una mirada que complementa bastante bien la necesaria atención, digamos, en otras métricas de naturaleza monetaria o incluso otras de otros marcos conceptuales como de la felicidad o la satisfacción con la vida, que también tenemos colegas en la universidad que trabajan esos temas. Tú me preguntabas por las dimensiones. Nosotros escogimos un conjunto amplio de dimensiones, que fueron dos, que incluían la ciudadanía, la salud, la educación, el empleo, la vivienda, el acceso a servicios básicos, la conectividad social, la capacidad de vivir libre de discriminación, la relación con el medio ambiente, la agencia del empoderamiento, el descanso y la recreación y la seguridad. Y además, algo que resulta innovador en nuestro approach, en nuestra perspectiva, digamos, de estudio, es que optamos por preguntar a las personas a partir de unas escalas, unas escaleritas, qué tan importante para estas personas eran cada una de estas dimensiones. O sea, más allá de que a nosotros nos parecía como investigadores que tenía que ser importante, qué tan importante era para las personas. Y esa información nos ayudó para dos cosas. La primera es que nos mostró que en general estas 12 dimensiones eran importantes, eran muy importantes para las personas. Probablemente no son las únicas importantes, y seguro dejamos de lado otras, pero eran importantes. Y lo otro es que cuando ya queremos utilizar una visión agregada o sintética, si se quiere, del bienestar, nos permitió calibrar nuestro indicador para ver qué tanto peso o importancia debíamos darle a una dimensión en relación a la otra, basado en la información de aquello que a las personas les parecía importante. Entonces creo que en ese sentido también es una forma, como decimos nosotros, de dar voz a las propias personas para que sean ellas quienes definan de alguna manera qué constituye su propio bienestar. Ya, entonces, un poco para resumir, este estudio ha considerado 12 dimensiones de bienestar, entre las cuales están, bueno, algunas de las que me he mencionado, ¿no? La salud, la educación, la relación con el medio ambiente, el descanso, por ejemplo, no son algunas de ellas, y no todas estas tienen el mismo peso a la hora de poder evaluar a las personas. Más bien, se hace una evaluación más individual, dependiendo de qué tanta importancia le dé el individuo a estos factores, y ahí se pondera. ¿Es así? Es así. Es decir, nosotros, lo puedo explicar muy gráficamente, lo que le dijimos a las personas, a quienes respondieron a esta encuesta, le dimos una escalerita con 12 peldaños, y le dijimos, señor, señora, usted, ¿qué tan importante considera que es, por ejemplo, la educación para usted? Si es que en esta escalerita el número 1 es nada importante y el 12 es lo más importante, ¿en qué escalón lo pondría usted? E hicimos lo mismo con las 12 dimensiones. Y a partir de esa información es que nosotros podemos construir, digamos, unas valoraciones sociales, si se quiere, acerca de cada uno de estos aspectos. Ya, y en esa evaluación que han hecho, ¿hay coincidencias, hay consenso en que hay una dimensión que es particularmente importante para la población que se ha medido? Sí, hay yo diría, dos hechos que saltan, ¿no? El primero es que, contrario a lo que nosotros sospechamos inicialmente, si bien es cierto, hay dimensiones como, por ejemplo, la salud y la educación que tienen puntajes relativamente altos,
no observamos una dispersión enorme entre la importancia que la gente le daba a las dimensiones. Es decir, no encontramos que las personas nos decían que había, en promedio, digamos, dimensiones muy, muy importantes y dimensiones que eran nada importantes. Pero si nos ponemos, digamos, a explorar, o cuando nos poníamos a explorar esas divergencias, el otro consenso que encontrábamos es que mientras esas dimensiones de salud y educación puntuaban muy alto, las que también puntuaban alto, pero relativamente menos en comparación, eran las dimensiones que tenían que ver con el descanso y la recreación, ¿no? Eran consideradas, insisto, relativamente menos importantes que estas otras. Creo, y eso para complementar, que algo que sería interesante realizar hacia el futuro, y ojalá que podamos hacerlo, es observar cómo, a partir de todo lo que ha ocurrido, esa estructura de importancia o de valoraciones puede ir cambiando también en el tiempo para las personas. Lo que consideramos importante y nuestras escalas pueden cambiar. Y creo que esa es una hipótesis de trabajo interesante que sería bueno explorar, ¿no? Muy bien, entonces este estudio se realizó en personas mayores de 18 años. ¿Cuál ha sido la población y la composición de la muestra que han tenido? Sí, nosotros optamos por, digamos, incluir en nuestra muestra a un conjunto de 2.800 personas en 21 regiones del Perú, que concentraban el 76% de la población nacional, mayores de 18 años, ¿no? De tal manera que podíamos tener una buena imagen de cómo lucía este bienestar multidimensional en el Perú. Evidentemente, si para los colegas y amigos que están más familiarizados con encuestas, saben que las encuestas de esta naturaleza tienen una serie de limitaciones, como todas las herramientas, ¿no? Y básicamente esas limitaciones tienen que ver con limitaciones de cobertura, como que, por ejemplo, nosotros en la PUC y Pulso no podemos llegar, por ejemplo, a comunidades muy alejadas que probablemente tengan muchos menos niveles de bienestar, a las que sí pueden llegar entidades públicas, como por ejemplo el INEI, que recoge información, digamos, utilizando toda una infraestructura mucho más grande que la infraestructura privada que nosotros tenemos. Sin embargo, nuestra encuesta nos permite tener inferencias que son representativas a nivel nacional, a nivel rural, a nivel urbano, a nivel de hombres y mujeres, y también por grupos de edades. Y en ese sentido creo que nos muestra un buen panorama o una buena foto, digamos, de cómo es que luce este bienestar multidimensional en el caso peruano, y que ciertamente es bastante preocupante, o ya lo era, ex ante la crisis de COVID, ¿no? Bueno, entonces pasemos ahora a hablar un poquito acerca de cuáles han sido los hallazgos de este estudio. Según lo que veo, de la muestra que han tenido, más o menos uno de cada dos peruanos no alcanzan un nivel aceptable de bienestar. Entonces, quisiera profundizar un poquito en esto, que es una cifra bastante alarmante, y no sé si tienen estudios previos en los cuales puedan comparar si este nivel de bienestar se ha incrementado en los últimos años, ha decaído. Cuéntanos. Sí, Rosario, esa es una buenísima pregunta. Yo creo, a ver, lo primero decir que no podemos comparar, porque precisamente uno de las aportes, digamos, del estudio es que es primero en su naturaleza, digamos. Estudios que tengan información en esa profundidad, en esa riqueza, para que permitan hacer una comparación justa o válida, digamos, en términos temporales, ¿no? Por eso yo estoy pensando un poco más hacia el futuro cuando digo sería interesante explorar esto hoy. O quizás en 2022, para ser un poco más realista, ¿no? Pero sí, los resultados son alarmantes. ¿Y qué significa, ¿no? ¿Qué significa esto de que uno de cada dos peruanos, o la mitad de los peruanos, no alcanzan un nivel aceptable de bienestar? Si recordamos, hace un momento habíamos mencionado que nuestro indicador incluía un total de 12 dimensiones. Entonces nosotros definimos un umbral de suficiencia de bienestar, porque claro, alguien podría preguntar, ¿y cuándo uno tiene suficiente bienestar? ¿No? Entonces, definimos un umbral de suficiencia de bienestar que consideraba que una persona estaba en una situación de suficiente bienestar cuando estaba bien en al menos 6 de las 12, es decir, en al menos la mitad de este conjunto de dimensiones. Y para obtener ese valor, no es que nos lo inventamos, sino que lo obtuvimos utilizando información de las propias respuestas de las personas. Entonces, lo que quiere decir este resultado es que tenemos en el Perú, en esta muestra,
por lo menos la mitad de personas que no son capaces de lograr estándares suficientes en ni siquiera 6 de estas 12 dimensiones, ¿no? Es decir, ni siquiera en la mitad. Y creo que eso es bastante preocupante, como digo otra vez, porque no me parece, y creo que podemos, bueno, podemos debatir sobre esto, pero es un estándar que no es particularmente difícil, no debería ser considerado particularmente difícil de cumplir, ¿no? Es decir, al menos la mitad, ni siquiera la mitad pueden alcanzar, ¿no? Y entonces, y además sumado a lo que dije hace un momento, que es la limitación de no poder llegar a aquellas zonas más alejadas que probablemente tienen menos bienestar, lo que nos muestra, o lo que nos, el indicio que nos da, es que probablemente la situación es aún peor de lo que pensamos. Y eso también creo que es un hallazgo importante sobre el cual debemos prestar atención, ¿no? Ay, perdón. Quisiera saber si hay también coincidencias con respecto a cuáles son las carencias que afectan más a las personas que han participado a esta muestra que ustedes han hecho. Sí, nosotros, una de las cosas que discutimos con nuestros colegas, que a los que no les gusta, no del IDAL, ciertamente, sino o colegas de otros espacios, a los que no les gustan mucho los índices porque nos critican diciendo que esto es como una especie de licuadora donde todo se mezcla y entonces uno no sabe qué cosa es qué. Bueno, el método que nosotros usamos, que es un método que no lo hemos creado nosotros, sino que fue creado por Sabina Alcaer y James Foster. Sabina es parte del Consejo Consultivo Internacional del IDAL. Lo que nos permite es desglosar, como desagregar estos resultados para identificar cuáles son las dimensiones que afectan más a aquellas personas que no logran este mínimo de bienestar al que mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las coincidencias que parte de las dimensiones que las personas, o que evitan, impiden que las personas superen este umbral, tienen que ver con las dimensiones de ciudadanía, que son básicamente relacionadas a qué tanto pueden confiar en un conjunto básico de instituciones públicas o se sienten atendidas por esas instituciones básicas de la democracia, el acceso a servicios básicos como el agua, el saneamiento, etcétera, o el empleo también, ¿no? Un empleo con un mínimo de condiciones de seguridad. Entonces son recurrencias que nosotros encontramos. Sin embargo, uno de los hallazgos que también quiero resaltar es que si bien, al igual que en el caso de las ponderaciones o de la importancia que la gente le daba a ciertas dimensiones, no observamos que hay una diferencia enorme, tampoco observamos, en el caso de cuando analizamos las carencias, como tú mencionabas, que hayan carencias insignificantes. Es decir, en general, casi todas las dimensiones tienen un aporte importante. Entonces, ¿a qué nos lleva esto desde el punto de vista práctico? ¿Qué significa? Significa que no basta con concentrarse en una o dos, sino que realmente se requiere una aproximación integral, ¿no? Que nos permita realmente abordar aspectos más complejos, pero a la vez, ¿no? Y eso es algo que hace bastante, o al menos a mí, me hace bastante sintonía con un concepto de, ya para hablar del tema de políticas, que es el ahora qué hacemos con estos índices y cosas, es algo que los colegas que estudian políticas públicas no es nuevo, que es esta idea de la articulación de políticas para que las políticas ocurran a la vez, en conjunto, en el mismo lugar, en la misma persona, en la misma familia, de tal manera que potencien sus resultados. Así que creo que ese es también un hallazgo o una lección con relevancia política que nos dejan esta investigación del IDAL, ¿no? Perfecto. Ahora, esta cifra de la cual hemos hablado, ¿no? Más o menos la mitad de los peruanos, uno de cada dos, no llega a un nivel satisfactorio de bienestar. Digamos, esa es una lectura general. Pero hay diferencias que se acentúan dependiendo de la población que se mida, ¿no? Entonces, quizás hay grupos poblacionales que tienen menos bienestar que otros. Entonces, yo quería saber cuáles son los hallazgos en esa línea. Sí, Rosario, totalmente de acuerdo. De hecho, precisamente ese era uno de los motivos por los cuales nosotros, cuando diseñamos la muestra con los colegas de Pulso, fuimos bastante ambiciosos con el número y con la representatividad porque queríamos ser capaces de dar cuenta precisamente eso que tú mencionas, ¿no? Que es esta idea de,
Ok, ese es el agregado, pero ¿no habrá un grupo o algunos grupos a los que les va particularmente peor, aún peor? Y eso es lo que también encontramos, ¿no? Por ejemplo, encontramos a partir de las desagregaciones por áreas que nosotros podemos realizar, dado el tipo de muestra, la encuesta, que las áreas rurales están en una situación de insuficiencia de bienestar considerablemente más grave que las áreas urbanas, eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, que las mujeres se encuentran en una situación peor que en el caso de los hombres, aun cuando nosotros, y discutíamos hace unos días en un evento sobre diálogos de bienestar multidimensional con Patricia Ruiz Bravo sobre este asunto, sobre este tema, aun cuando nuestros indicadores probablemente en una futura edición podrían ser todavía más sensibles al género. Aun no siendo absolutamente sensibles al género, lo son, pero no totalmente. Encontramos esas diferencias, que las mujeres se encontraban en una situación peor. Y también, por ejemplo, las personas que tienen mayor edad, ¿no? Aquellas personas que son adultas mayores o que entran a esta etapa de la vida de ser adultas mayores. Entonces, sí, no solamente podemos observar, digamos, esta foto general, que es importante, sino ver estos subgrupos que se encuentran peor, ¿no? Y que, por tanto, uno tendría elementos para pensar que son aquellos que deberían recibir algún tipo de atención prioritaria en los esfuerzos por incrementar el bienestar, ¿no? Sí, realmente es ya de por sí la cifra de uno de cada dos es bastante alarmante, como para encima saber que ciertos grupos tienen mayores dificultades para llegar al bienestar, ¿no? Entonces yo creo que ahora la pregunta sería, ¿qué podemos hacer para mejorar, no sé, pues la condición de las personas mayores de 60 años, de las mujeres, de las personas en zonas rurales? ¿Cuáles deberían ser las políticas que guíen su bienestar, o sea, su acceso a mayores recursos? Sí. A ver, yo lo vería como un proceso con tres etapas, si se quiere, ¿no? La primera, que puede sonar quizás demasiado académica, pero yo creo que no lo es, creo que es demasiado académica, entre comillas, ¿no? Pero creo que no lo es empezar a hablar de manera explícita y a discutir sobre este tema con nombre y apellido, ¿no? Con su nombre de bienestar y su apellido de multidimensional, si se quiere. En el Perú no hemos tenido una discusión sobre este asunto casi en lo absoluto. Y creo que es importante, y esa es una de las cosas que nos interesaba como IDAL, colocar sobre la mesa la discusión. No porque sea el índice de bienestar del IDAL o el índice de otra cosa de otro. No es tema de índices o de quién tiene el índice con más dimensiones o menos dimensiones, sino porque necesitamos una discusión para qué, y ese sería el primer punto, para fijar un norte que tenga el bienestar multidimensional de la población como un valor central que queremos promover. Eso no es explícito hoy en día, ¿no? No está en ningún lado, de hecho, de manera explícita. Y creo que es una buena meta o es una buena narrativa de política que se puede adoptar de cara, como decía, a la reconstrucción. El segundo punto, la segunda etapa de esta que a mí me parece, es identificar qué cosa es lo que ya hay, porque ya hay cosas que se hacen desde el sector público, alianzas privadas, la cooperación, etcétera, que atienden a estas dimensiones, pero muchas veces están sueltas, están desarticuladas, están cada uno a su lado, o no conocen unos que hacen lo que hacen los otros. Y creo que es importante tener una especie de taxonomía, de listado, de registro de cuáles son estas iniciativas políticas que se orientan a cada una de estas dimensiones o a las que finalmente nos parezca que son las más importantes para el bienestar. Y creo que es a partir de esa segunda etapa en la que finalmente podemos pasar a una tercera etapa, en la que nos fijemos metas concretas de política ancladas a métricas, ojalá ya no producidas únicamente desde la academia, sino adoptadas o acogidas desde el sector público y construidas con bases de datos mucho más grandes, probablemente con mayor cobertura, y que nos den horizontes de tiempo y, como digo, metas de cumplimiento. Es decir, ¿a cuánta mejoría, digamos, en el bienestar nos queremos comprometer o nos queremos fijar como país en un horizonte de tiempo de N años? No, creo que son tres aspectos o tres pasos que nos pueden llevar, digamos, hacia mejorar esa situación que, como tú mencionas, es
ciertamente preocupante, ¿no? Y solamente para poner un dato adicional, si se quiere, que creo que da cuenta del sentido de urgencia de este tema. El Perú es un país, uno de los países que ha sido más afectado en el mundo por la COVID, eso ya lo sabemos, pero curiosamente es uno de los países que está un poco rezagado en la construcción de indicadores o de información sobre condiciones de vida más allá de mínimos basados en los ingresos. Y creo que esa es una buena oportunidad para aprender de las lecciones y también construir, por supuesto, nuestra propia experiencia, pero de las lecciones de países vecinos como Chile o Colombia, que tienen sistemas de información públicos o de generación de estadísticas públicas, una mirada un poco más completa a estos aspectos adicionales del bienestar. Sí, justamente con respecto a eso, con respecto a de qué manera se utilizan estos indicadores en otros países, tenemos una pregunta que llega desde el Facebook de Manuel Lara. Él pregunta de qué manera otros países y los gobiernos de otros países toman en consideración estos índices para poder elaborar sus políticas de desarrollo. Y que yo agregaría, ¿qué modelo podríamos nosotros copiar? Sí, bueno, gracias a Manuel por la pregunta. Creo que, a ver, en general en América Latina lo que ha habido y continúa es un proceso en marcha, es una ola, digamos, de construcción de, no indicadores de bienestar multidimensional, sino de indicadores de pobreza multidimensional, que miran el otro lado, ¿no? Es decir, el lado no en tanto lo que la gente logra, sino aquello que no logra, que no es exactamente lo mismo, pero que están relacionados porque parten de un núcleo conceptual muy similar, ¿no? Entonces, creo que esos países, los países de América Latina, como mencioné, que es el caso de Chile, el caso de Colombia, pero otros también en Centroamérica, como El Salvador, Costa Rica, etcétera, lo que hacen es, en algunos casos, alinean sus planes de desarrollo nacional atados a metas de reducción de privaciones en dimensiones de esta, en el caso de ellos, pobreza multidimensional. Algunos son aún más osados, algunos lo que hacen es atan la asignación presupuestal del sector público a algunos resultados de estos indicadores. Eso es algo un poco más avezado aún. Pero a lo que me refiero, o al punto que voy, a partir de la pregunta de Manuel, es que sí son, más allá de darnos información que nos motiva, nos alarma y que es académicamente interesante y relevante, también es útil desde el punto de vista de política si es que hay una voluntad de utilizar esta información de una forma que esté atado a acciones concretas, ¿no? Bien, ahí yo quería, ya digamos para ir cerrando, quería atender dos temas, ¿no? Uno es que estas, como bien has dicho, este estudio es un estudio pre-pandemia. Podríamos esperar que la situación empeore después del último año y el tiempo que nos queda para poder volver a la normalidad. ¿Qué podríamos esperar de estas circunstancias? Sí, gracias, Rosario. Yo creo que es importante que, o me parece importante que, nos, que como PUC, junto a Lidal, pero también Pulso PUC y quienes deseen sumarse a esta iniciativa de la universidad, nos posicionemos, digamos, como un actor que tiene algo que decir sobre este tema, que creo que nos queda más o menos claro que es relevante. Y en ese sentido, apostar por construir una agenda de investigación post-COVID, que era un poco lo que tú mencionas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que apostar por la realización quizás de una segunda etapa de este proyecto sería útil para poder observar en qué medida los efectos de la COVID, que ya intuimos que, cómo van a ser en ciertas dimensiones o en ciertos indicadores, como por ejemplo la pobreza monetaria, que saldrá publicado en abril o en mayo de este año, cómo estos también han afectado otras dimensiones que son menos atendidas, son igual importantes, como por ejemplo las que mencionaba de la conectividad social en tiempos de aislamiento social, seguridad, la confianza en las instituciones, que creo que tenemos elementos para pensar que está aún peor o ha sido más golpeada, digamos, u otro tipo de dimensiones, como por ejemplo la capacidad o la confianza de las personas en su capacidad para generar cambios en su entorno, que ya era baja ante el COVID y que probablemente hoy sea aún más baja, ¿no? Muy
Muy bien, la otra pregunta que tenía creo que es un poquito más de un interés personal, pero me llamó mucho la atención una de las preguntas de la encuesta, ¿no? La pregunta era, ¿en qué medida eres verdaderamente libre para vivir tu vida? Y ahí la pregunta que tengo es, ¿de qué manera esta libertad puede determinar tu nivel de bienestar y cómo se mide esa libertad? Gracias, Rosario, por esa pregunta. Esa es una pregu esa, la pregunta que tú mencionas. Efectivamente, es lo que nosotros llamamos un must value, un valor maestro, si se quiere, que es una pregunta sacada de la teoría de la autodeterminación de Ryan y Desi, una teoría psicológica que quizás algunos conozcan, varios conozcan. Y básicamente la escogimos o la utilizamos precisamente para fijar ese umbral de suficiencia de 6 de 12 al que hacíamos referencia hace un rato, ¿no? Es decir, yo les decía, no es que nos lo hayamos inventado, sino que ha salido de algún lado y ha salido de ahí. Lo que nosotros hicimos fue ver en promedio en cuántas dimensiones estaban bien aquellas personas que nos respondían que efectivamente eran libres para vivir sus vidas. Y encontramos que eran en promedio en más o menos 6 de 12. Y fue así como establecimos el umbral. ¿Por qué? Porque el enfoque de las capacidades, el mantra, si se quiere, que Zen, Amartya Sen propone, es evaluar el bienestar a partir de la libertad que tienen las personas para llevar, para hacer y ser en sus vidas aquello que valoran, y Marta Nussbaum agregaría, para llevar vidas dignas y significativas, ¿no? Entonces, este valor maestro de la libertad y de la autonomía para llevar la vida que uno considera importante es central en nuestro indicador y lo usamos de esa manera bien concreta que acabo de mencionar. Así que gracias por la pregunta porque me permite mencionar cuál fue su rol y agradecer además a nuestros colegas psicólogos que siempre nos proporcionan estas ideas para enriquecer nuestros análisis que son, al igual que el ideal, disciplinarios, ¿no? Ahora, para terminar, hemos hablado un poco acerca de las políticas públicas y cuáles deberían ser los caminos que se tomen desde el Estado para poder mejorar esta situación. Pero, ¿qué cosa se puede hacer desde la sociedad civil, desde la empresa privada o incluso desde instituciones educativas como la nuestra para poder mejorar el índice de bienestar multidimensional? Sí, creo que un primer punto, por ejemplo, los privados, la academia, podría ser adoptar digamos, relacionarse, involucrarse con esta discusión de una forma que yo calificaría como crítica y a la vez propositiva y constructiva, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, que al final estas métricas o discursos no se utilicen, como me gusta decir a mí, como arma arrojadiza, para decir tal métrica no funciona, la otra sí, mira qué mal, no, sino para embarcarnos, digamos, involucrarnos en un diálogo que construya. Yo creo que eso puede sonar un poco naif, un poco así, ¿no? Pero creo que es importante, sobre todo en este contexto tan difícil, ¿no? Ese es un primer punto que creo que puede articular a los actores de la academia. Pero hablando también más allá y de acciones para mejorar el bienestar multidimensional por parte de la sociedad civil, etcétera, creo que sería importante también, como digo, este rol de articulación y de conocimiento de lo que hace el otro, ¿no? Y de generación de redes, para evitar, primero para potenciar lo que ya hacemos. Hay iniciativas que han surgido, por ejemplo, en el marco de COVID, de voluntariado de distintos tipos, de salud mental, de apoyo comunitario, en fin, de distintas naturalezas. Y creo que es importante sostener eso en el tiempo, porque, y esto haciendo referencia, por ejemplo, a un dato que se hacía mención hace unos días sobre la encuesta mundial de valores de que en el Perú nadie confía en nadie, creo que es una buena oportunidad, digamos, para apuntalar esa, digamos, forma en que la sociedad civil, las personas de a pie pueden contribuir con ese bienestar de forma muy concreta, ¿no? Entonces, esa generación de redes, de alianzas, quizás, ojalá, en alianzas con empresas privadas, con organismos no gubernamentales, creo que es importante. Pero, insisto, y con eso yo sí seré un poco pesado, que es importante tener un norte, ¿no? Y ya sea que sea este índice, ya sea que sea cualquier otro o cualquier otra lista de cosas, pero sobre la que nos pongamos de acuerdo como país, va a ser importante para tener eso, un norte hacia el que caminar con nuestras acciones y para que nos diga si lo estamos haciendo bien o no también.
Y eso creo que va a ser muy importante, como digo, en el contexto de ese Perú post-COVID. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Clausen, por la conversación y por poner el tema en agenda. Les recuerdo a las personas que están siguiendo la transmisión que pueden encontrar el link de descarga del índice en los comentarios de esta transmisión. Y para cerrar el programa nos acompaña el docente de la nueva especialidad de Relaciones Internacionales, Óscar Vidarte, para analizar lo que está ocurriendo en otros países en relación a la pandemia. Creemos que hoy más que nunca es necesario aprender de experiencias de otros. Adelante con el bloque internacional. Gracias, Rosario. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar sobre el COVID, pero hoy le vamos a dar o vamos a tratar de poner un poco de atención a la relación del COVID con lo que viene sucediendo en materia de educación escolar en el mundo. A mediados del 2020, las Naciones Unidas llevaron a cabo un informe que decía textualmente que el COVID había significado la mayor interrupción en la historia en la educación. Ellos hablaban de 1.600 millones de jóvenes niños, aproximadamente el 94% de la población de jóvenes y niños, que se habían visto afectados por esta interrupción en 190 países. Incluso este informe señalaba que en el segundo trimestre del año 2020, es decir, a mediados del 2020, en los países desarrollados, el 20% de la población de los jóvenes en edad escolar a nivel de primaria se encontraba sin escolarizar. A nivel o en los países en desarrollo, este porcentaje aumentaba hasta el 86%. Claramente una desigualdad que se encuentra en función del nivel del desarrollo. En algunas partes del mundo, como por ejemplo en África, la situación era muchísimo peor. En África, en la región específicamente del Sahel, o también conocida como el Sahara, desde antes de la pandemia ya habían muchas escuelas cerradas producto de la violencia, el conflicto, la inseguridad. En otra parte del África, lo que es el África subsahariana, el 47%, y estos son datos antes de la pandemia, el 47% de todos los niños sin escolarizar en el mundo, que aproximadamente son 258 millones, el 47% se encontraban ubicados en el África subsahariana. Las consecuencias de la pandemia en esta región del mundo se esperan que sean mucho peores. Y ahora, y es que el tema no es solamente, hablar de esto no es importante solamente porque estamos hablando de la pérdida en materia de aprendizaje. Estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de dificultades para el acceso a la alimentación de los niños. Hablamos de condiciones favorables para que los niños abandonen la escuela. La ONU preveía que en el 2020 más de 20 millones de niños y jóvenes habían abandonado la escuela. También hablamos de retrocesos en materia de acceso a la educación de mujeres y niñas, es decir, un retroceso que llevaría a perder muchos años de grandes avances, y también posibilita el maltrato infantil, el trabajo infantil y la violencia contra los niños y las mujeres, entre otras cosas. Este año, la UNICEF, en un informe de hace pocas semanas, ha dicho que todavía existen 14 países en el mundo que han mantenido sus colegios cerrados por casi el lapso de un año entero. Entre esos 14 países se encuentran 9 de América Latina, y uno de ellos es justamente el Perú. La UNICEF habla con mucha preocupación todavía que existen 168 millones de niños que no acceden hace un año a formación presencial. Según Henrietta Fore, que es la directora ejecutiva de UNICEF, señala textualmente que los colegios no pueden seguir cerrados de manera indefinida y se tiene que tener, los gobiernos tienen que tener como prioridad la reapertura. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Por ejemplo, en Europa, la segunda ola ha obligado a muchos países europeos desde el mes de noviembre a cerrar sus colegios. Alemania cerró sus colegios todo el invierno y recién los ha reabierto en febrero, marzo,
ha regresado a la educación presencial, pero con muchas condiciones, principalmente haciendo énfasis en los más pequeños, con protocolos de higiene, con, además, con vacunas a los profesores, ¿okay? Con rotatividad, porque los alumnos no vayan todos los días, etc. El caso emblemático para mí es Suecia. Suecia, ¿por qué? Porque Suecia ha sido uno de los países en Europa que menos optaron por el confinamiento. Fueron de los países que menos se cerró. E incluso Suecia, en noviembre pasado, ha aceptado la necesidad, frente a la segunda ola, de recurrir a la educación a distancia. ¿Qué pasa en nuestra región? Un país que me parece importante desarrollar como caso emblemático es Brasil. En Brasil, pues también ha habido un cierre de colegios a partir del confinamiento, llevó a que se cierren muchos colegios, pero en el mes de febrero, diferentes gobiernos regionales que manejan la educación en Brasil han optado por la reapertura de los colegios. A nivel privado esto ha funcionado mucho mejor, pero a nivel público no tanto, por las condiciones de los colegios, ¿okay? Generando protestas no solamente de los padres, también huelgas de los profesores. Irónicamente, hace unos pocos días, el gobierno regional de Sao Paulo, probablemente el más rico y más grande, ha, en el transcurso de esta ola terrible que vive Brasil, con casi 3.000 muertos diarios, ha optado nuevamente por cerrar todo el sistema educativo. Y es que acá el debate finalmente es de dos posiciones. Por un lado, los que entienden la importancia de la educación y la importancia de abrir los colegios y la educación presencial y todo lo que se está perdiendo y todo lo que el mundo se ha impactado por este cierre, frente a lo que es mantener el confinamiento producto del contagio y producto del incremento de los casos y de olas que parecen nunca terminar, porque ahora hablamos de tercera ola, nosotros hablamos de segunda ola. ¿Cuál es el camino a seguir? Es muy complejo, pero el debate se construye a partir de estas dos posiciones y pues me parece que por ahí debería el debate también en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Vidarte por la mirada internacional y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en la transmisión de hoy. Recuerden que vamos a continuar con las sesiones de En Vivo PUC para conocer la opinión de nuestros especialistas sobre distintos temas de coyuntura y agradecemos a todas las preguntas que nos hacen llegar. Recuerden también que pueden seguir nuestras próximas transmisiones y mantenerse al tanto de las novedades de la universidad a través de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y también Spotify. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.